Hello, good evening. How are you? How are you, ladies? Yeah, just Hi, because I teacher. here. Yeah, we are just ladies. Oh no, there we have got Esther and Wilson. Hey, Hi, Mac. Nanor, Hola. yeah. Voy todavía en el microbús, apenas entrando al pueblo. Oh my God. Ya llevo un poco descargado el teléfono, por eso le aviso. Ven, está bien. Por acá le ponemos, carito, la asistencia. Ya le voy a poner la asistencia ahorita, por cualquier cosa, no vaya a ser. Que a mí se me pasa. Bien. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo están? Good evening, teacher. How are you, Kenya? I'm fine. You're fine, that's good, right? It's a positive attitude, right? Actitud positiva siempre, chicos. So let's see, right? I hope everyone is fine, that you got a good day, right? So tomorrow is Wednesday, the middle of the week. We are almost done with the classes. Ya casi pues terminamos con las clases, and we will try to advance as much as we can. So here we have, right? Yesterday we stopped in this vocabulary. Do you have any question regarding to this vocabulary prior we continue? Ayer paramos en este vocabulario, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca del vocabulario antes de que continuemos. ¿O todo está bien? What is the pronunciation? Cupboard? Cupboards. Yes. Cupboards. Okay. La C por lo general, la letra C, ustedes la van a pronunciar como una K. Cook, right? Cupboards. Cupboards. Mm-hmm. Okay. Got another question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Nope. No, teacher. Okay, so let's continue advancing. We are gonna try to finish part of the unit number two, right, in the virtual platform. So here we have this. We already studied questions, right? So here, what it will be the one that you are gonna choose from the four options available. Ya estudiamos un poco acerca de las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál de las cuatro opciones disponibles ustedes escogerían to complete this question, para completar esta pregunta? Do you live? Do you live? Number three. Good job. Good. Yes, you can tell me one, two, or three, right? I will understand. So the next one, which one it will be? Don't leave. Right? Good job. So the next one, which one it will be? Do you have, right? Do. Oh, which one? Regáleme un segundito. Do have. Lo he muteado a todos ahorita para la respuesta. Díganme en este caso. One, two, or three. Which one it will be? Do have. Miren el pronombre personal que tenemos. It does. La última. Number four, right? Good job. Does it have, right? Be careful. En este caso, aquí hay que ver el pronombre personal, ¿verdad? El verbo sí, queda en have. Eso está muy bien. Pero el auxiliar es does, por el pronombre personal. So, good job. And this one, what it would be? One, two, or three? One. One, right? Okay, number
any number, right? So one, two, or three, four, right? One. Job. Okay, and this one? One, two, or three, four. Don't leave. Two, option two, right? Good job. Two. In there, right? That sounds nice. Number three, right? Good job. This one. This is number one, two, or three? Number one. That's your house, right? So this one. Yes. Number three. Yes, it does, and it has, right? Good job. This one, Linda, once again, right? Do you have number two? Number two, you have, right? And last one. Number five. Four, right? Yes, I do. Yeah. Yes, thank you. Number four. And the beautiful mosquitoes, right? So let's see. And we have it all of them correctly, right? So this one is pretty short. We had more audios and videos than something else, right? So with this one, do you have questions about the questions? Este es bastante corto, ¿verdad? Esta parte de la unidad es bastante corta, solo tenemos tres ejercicios y de ahí lo demás son un poco más de audio y video, ¿verdad? So, ¿tienen preguntas acerca de las preguntas o todo está bien? Ahorita todo bien, gracias. Todo bien. Ok, perfecto, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, ya les queda acá en el video esta parte y vamos a continuar avanzando porque realmente el tiempo apremia, ¿verdad? So, we are going to continue with the unit number two, and this is part of the last part that we have, and there aren't any chairs, right? So, this one, it will be about there is and there are. Let me play the audio for you. I will appreciate it that you can confirm that you are able to listen it, right? Let me see. Okay. Page 47. Can you hear that? ¿Pueden escuchar eso? Yes. Yes. Yes, teacher. Dígame. ¿Qué pasó? Sí, era una confirmación. Ok. Sí, era un gracias. Sí. Gracias. Perdón. Six. Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Would you like to listen it once again? ¿Gustarían escucharlo una vez más? Yes. Oh, okay. Yes. Perfect. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great.
Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, that's fine. Or do you want to listen it the third time? Third time. Okay. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Muy bien. Gracias. Permítame un segundo que estoy contestando acá una parte de los mensajes suyos también. Vaya, let's get into an agreement, right? Quedemos en un agreement. Para yo no perderme ningún mensaje de ustedes, ni que ustedes reciban una respuesta tardía de mí. If something happened, ¿verdad? Si algo llega a pasar o algo sucede, ¿verdad? Que usted tiene un imprevisto y va a estar dentro de la clase, pero algo pasa y gusta escribirme a privado dándome la razón, hágalo unos 10 minutitos antes de la clase, ¿verdad? Así yo le contesto y no me pierdo, ¿verdad? Porque por lo general el teléfono casi lo tengo acá a la par mía, pero no estoy pendiente de los mensajes, ¿verdad? Otra sugerencia, cuando ustedes... eso solamente es una sugerencia, ¿verdad? No le estoy diciendo que sí lo tiene que hacer y tampoco pues es para ofender a alguien, sino que solamente para yo darle una respuesta de enterada por lo menos y demás, y por mí no hay ningún problema, ustedes ya lo saben. So, cuando tengan preguntas concernientes a los ejercicios, ¿verdad? Para todos estar dentro de la same page, ustedes pónganme a mí sesión 3, ejercicio tal, por ejemplo, ¿verdad? Sesión 3, ejercicio 2, por decirlo así. Sesión 3, ejercicio 4. O no sé, ¿verdad? Como a ustedes les funcione mejor. Y pónganme ahí la sesión y háganme tag, ¿verdad? O en este caso, pues, pónganme a mí, pongan el A, ¿verdad? Y allí, pues, ponen. Y con mucho gusto yo voy a ver el mensaje así muchísimo más rápido y voy a tener manera de actuar. Si en dado caso, ¿verdad? No hay una interacción oportuna dentro de lo que es el chat, por favor traigan su ejercicio a la clase. Y con mucho gusto, gracias, Ander. Y con mucho gusto yo le voy a contestar, ¿verdad? Entonces, para no perdernos nada, porque acá veo que, bueno, como eso de las 7, ¿verdad? I was not here yet. Como eso de las 7, pues alguien puso ahí que tenía inconveniente con un ejercicio y pues al final, ¿verdad? No pudimos ayudarle ahí a la persona y tampoco pues sé si ya lo pudo completar o qué ejercicio es, ¿verdad? Entonces, cada vez que eso pase, tráiganlo dentro de la clase, por mí no hay problema, ¿verdad? Así que sí. Pues pueden escribir ahí cuál ejercicio es. Con mucho gusto lo vemos dentro de la clase, dentro de un ratito. Dígame, Edith. Yo era la persona que publiqué eso, el de las 7. Okay. Es que fíjese, sigo trabadita quizás en eso. Es que mire, le voy a ser sincera. Yo he estado poniendo atención en lo que dentro que cabe. Porque mi trabajo me está exprimiendo demasiado. Entonces el detalle es que yo creo que ese ejercicio ustedes ya lo hicieron. Ya preguntaron por ese ejercicio en clases pasadas. Lo que pasa es que casi no me quedó muy bien. Ese es el ejercicio en donde uno tenía que traducir abajo cómo se tiene que escribir. El do you, what time y algo así decía. Entonces, este es el mismo, do you. Entonces, tengo que, what time, no sé qué decir. Entonces, eso tengo que escribirlo yo
como tiene que ser la frase completa, okay. Pero esa creo que ustedes vieron en clases pasadas. Sí, creo que es el de la sesión 1. Ya está hecho. Vaya, vamos a dedicar unos 5 minutos antes de terminar la clase a ese ejercicio para que usted lo pueda ver. So, cualquier cosa me avise, si no, pues le mandamos la fotografía, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que usted lo pueda hacer. Ajá, porque ese sentí que fue, pero sé que ustedes ya lo hicieron. Entonces es como que uno, cuando uno falta en algo, pues uno puede decir, no, hombre, fíjese que no lo hice bien. Entonces es mejor ser tontito una vez y no toda la vida. No está bien la pregunta, ¿verdad? Aquí no hay ninguna pregunta mala, ni tampoco que ustedes estén atrasados. Como les digo, si pueden ponerse al día, háganlo, ¿verdad? Le vamos a dedicar 5 minutos a lo que es el ejercicio antes de retirarnos y vamos a pasar a lo que es este diálogo. ¿Okay? So, después del pequeño comercial, en este caso, I don't know if you have questions regarding to the vocabulary. ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario? De la conversation. De la conversation, exacto. Yo tenía unas preguntas. Ok, Kenia, and then Susan. Yeah. Que está leyendo cuando habla Chris. Un poquito antes de terminar, ahí dice, and there. Permítame, Kenia, que voy a... There we go. You can unmute yourself. Go, Kenny. Que en una línea Chris dice, and there, no sofa here in the living room. Entonces, cuando dice there's no, ahí se puede poner sin poner la T de not, porque solo dice there's no. Oh, ya sé lo que me está preguntando. Entonces es por este, ¿verdad? En el de Chris. There's no. Sí. Ok, sí se puede. En este caso es un no rotundo, ¿verdad? Es que el not, bueno, el not dentro de la gramática tiene su propio nombre. Regáleme un segundo. Not. Vaya. En este caso, este not, ¿verdad? Puede ser utilizado como un adverb para hacer la negación, ¿verdad? La palabra not. Y también puede ser utilizado como un noun, de que no hay nada. Solamente que cuando es utilizado como el noun, que no hay, que hay cero de eso, ¿verdad? Se utiliza sin la T. Entonces, es por esa razón que aparece ahí. Por lo general, dentro de lo que es el tiempo para hacer la negación, nosotros nos auxiliamos del not, porque definitivamente pues ahí tenemos lo que es la negación y estamos modificando el verbo para que se niegue. Y el no, solo así, ¿verdad? Cuando dice there's no, right, sofa. Entonces cuando nos dice there's no sofa, quiere decir que no hay absolutamente nada, ¿verdad? De eso tenemos la cantidad total de ceros. Entonces por eso se utiliza así. En realidad tiene una explicación más... a profundidad, ¿verdad? Pero pues si nos metemos a hablar acerca del not, ¿verdad? Pues no vamos a terminar hoy. Sí, pero ahí está bien. Sí, gracias. Bueno, ya saben, pero por ahí vamos, ¿verdad? Así lo pueden identificar ustedes. Ya el not con T, adverb, no, sin T, noun, y por el momento así va a ser, ¿verdad? Así va a ser. So, dígame, Susan. What is furniture? Furniture. La furniture son los muebles, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos muebles. Okay, thanks. Bueno, esa es la mueblería en general, ¿verdad? En este caso, no es solo una cosa, sino que es todo en general. Las camas, los guardarropas, ¿verdad? Todito, la sala, absolutamente todo, ¿verdad? Todo este vocabulario que nosotros tenemos aquí, todo esto es la furniture, ¿verdad? Todo esto. Al conjunto de todos ellos se le denomina furniture, ¿verdad?
A eso sería. Sería como el undefined noun. Sí. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta acerca del dial? Ok, dígame, Kenny. Siempre es dentro de la misma conversación. De que yo quería saber, como también ahí en la plataforma, hay una parte de ejercicios que es igual a esa conversación. Porque es de ordenar las oraciones y ahí aparecen cuando dice there are some, o there are only, o there aren't any. Ajá, en esas partes así, no sé si podría explicar cuándo usamos son, any, only. ¿Y en qué ejercicio es? ¿Usted lo recuerda? Fíjese que no, el número no me recuerdo, pero creo que es el curso 3. Sí. El curso 3 parece que está. La session number 3. Ah, sí, session 3. Teacher. Mira. Es que es la gramática, el 7 grammatical folds, there is, there are, que usted nos dio la presentación. Ahí está esa parte, there is a bed in the bedroom, en la que tiene ahí. Eso, ahí está esa gramática que dice Kenia. Oh, I see. Pero dice que en el ejercicio, porque acá en A2 yo no he visto un ejercicio en el que tengan que ordenar esto. Vi uno en el que hay que escoger otra vez, pero no sé si estoy equivocada. Como la verdad, miren, les soy honesta, yo me paseo por todas las sesiones, ¿verdad? Antes de, y literalmente pues es imposible para mí recordar todo. Pero esa parte del... Melanie, diga. El 2.12 es... El 2.12, ya es el último. Y es de... ¿es de completed o es otra cosa? Oh, no, I see. That's what I said, right? It was just choosing the correct one. Vaya, ese ya lo vamos a ver porque ahorita ya vamos a ir a la parte de gramática con lo que es el some y el any. Lo que sucede acá es de que para some y any nosotros tenemos que identificar quién es contable, quién es no contable, ¿verdad? Y de igual manera, en este caso tenemos que identificar quién, bueno, ¿verdad? Que si está hablando en positivo o negativo. Entonces, ellos funcionan de esa manera, el some y el any. Y el not, pues, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? So, déjenme ver acá algo. Porque eso, igual, ahorita lo vamos a ver. Ya vamos a llegar a ese punto, Kenia. Pero no sé si alguien más de lo que es la conversación tiene alguna pregunta. Si es que la hay. Antes de que nos vayamos ahí. El 12.9, el 2.12, me dicen por acá. Ya vamos a revisar. No sé si tienen alguna pregunta de eso. Antes de que continuemos. No. 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 Okay, so if there are no questions, I would like to hear someone, if it's possible. Right? I would like to hear someone prior that we go with the, in this case, with the grammar part. No se preocupe, Alexander. Pues si está lento, ahí lo único que puede hacer es reiniciar. Solo reiniciamos. Así que reinicie modem o reinicie el lo que es el lo que es la tablet o su teléfono, ¿verdad? Habría que reiniciar para ver si así se le quita lo Shopee a su internet. So, veamos, ¿alguien a quien le gustaría participar? Me. Okay, go. Hector, también usted me habló, Alberto. Jorge Alberto. Yeah. Sí, okay. So, entonces voy a tener a Kenia, a Jorge Alberto, y voy a tener a Héctor,
con otra compañera, si alguien se nos une. Yo, okay. Teacher. Ah, ok, perfecto. So, usted va a ir con Héctor. So, vamos a escuchar primero a Jorge Alberto y a Kenny. No hay go. Ok. Ok. Yo sería Chris. Anyone that you would like to write. Ok. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you. Good job, right? This You're one welcome. Is furniture. In este caso, furniture. Furniture. Right? Así se pronunciaría. This one, right? Once again, la palabra es bien marcada. Es furniture. Sí, te digo porque sí. Pido un adelanto yo de 50 pesos y compro la volada. Así pido el adelanto yo de 50 pesos. Ay, me le estamos escuchando todo lo que va a pedir. Lo voy a mutear. Oiga. Ok. Pardon me, teacher. It's okay, right? Just be careful. Tengan cuidado, vea. Ahí escuchamos todo. La carita que le... Bono navideño. Se acerca Navidad. It's necessary. Yes. Just kidding, right? So yeah, right. Everyone needs money at this time. So this word, right? So we got apartment. Apartment. Apartment, right? Apartment. Apartment. Entonces, suena entre una A y una O, ¿verdad? Esa P-A, apartment, apartment. Entonces, para que ustedes tengan cuidado. Furniture, right? What else? Besides that, I heard everything fine, right? Aparte de eso, todo se escuchó bien. Ahora bien, con el speed del diálogo, no les pido mucho, pero hagámoslo dos y dos, ¿verdad? This apartment is great, ¿verdad? Thanks, I love it. Cuando usted diga, me encanta, ¿verdad? Gracias, me encanta. Que suene que realmente le encanta, ¿verdad? Para que se oiga natural. I love it, but I really need some furniture, right? But I really need some furniture. Entonces pueden ir haciendo pausas para que ustedes no se vayan comiendo ninguna palabra. Aparte de eso, ambos lo hicieron muy bien. So I would like to hear Hector and company, right? Me gustaría escuchar a Héctor y compañía. Aplausos, my applauses for you. Nice. Okay. So let's see. Mm-hmm. Okay, teacher. Oh, yeah. Mi compañera sería Linda, ¿verdad? Yeah. Okay. This apartment is great. La compañera. Creo yo, teacher. Ah, sí, go ahead. Go, no hay problema. Okay. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs and kitchens, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Good job, right? Buen trabajo. Thank you, teacher. You're welcome. So tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes están pronunciando, por eso les digo dos y dos, dos y dos, para que no pierdan ninguna palabra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Acá, en esta parte de acá, cuando nosotros tenemos esta contracción, es there's no sofa here in the living room.
there's, right? So be careful with that. La pronunciación sería there's, there is no sofa, right? Pero como tenemos la contracción, es there's. So any other question, or if that's it, you did it good, right? Bien hecho. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Si es que tengo a otra pareja. Yo. Ah, gracias, Alba. Con Julio. Okay. Go ahead, Julio César. Y Alvita. This apartment is great. Thanks. I love it. Bye. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is the table. And there is not sofa here in the living room. And there aren't any chairs, and there is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Good, right? Buen trabajo. Perfecto. Uh-huh. Mis aplausos para ustedes. Muy bien. Lo único que voy a decir que escucho es que es bien flat, ¿verdad? Eso es lo único. Va a decir, teacher, usted siempre sacándonos cosas. No, es solamente que está flat. ¿Y qué significa que está flat? No tiene emoción. Para generar una naturalidad, usted tiene que sentir la emoción. Vuelvo y repito el ejemplo, ¿verdad? Cuando usted está al teléfono con alguien, ¿cómo sabe que está enojado? Si no lo está viendo. Por supuesto. El tono de voz cambia, ¿no? Que sea cortante o seco, no sé. Exacto. ¿Cómo sabe que está llorando? De nueva cuenta. La voz se oye quebrantada. La voz se la escucha quebrantada, ¿verdad? Entonces, es lo mismo más en inglés. Para nosotros poder generar algo, pues, de manera natural, tenemos que imprimirle la emoción, ¿verdad? De la situación. This apartment is great. Thanks, I love it. ¿Verdad? Que yo sé que no somos nosotros los del apartamento, pero tenemos que hacerlo así. La pronunciación, como les digo, muy bonita, pero el tono está flat. Entonces, no hay altos, no hay bajos, no se siente. What do you need? Así, ¿verdad? Y mira, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Como nosotros lo hacemos en español. ¿Qué es lo que necesitas? Pues, ¿verdad? Alguien le dice, what do you need? Entonces, la pregunta, ¿verdad? Ya se sabe. Entonces, solo eso, ¿verdad? Aparte de lo demás, lo hacen muy bien, pero hay que ponerle, ¿verdad? Ahí la emotion, ¿verdad? Los feelings and emotions, los sentimientos y las emociones, ¿verdad? ¿Tengo otra pareja o ya estamos set? ¿Vamos a tener a alguien más? Yo te digo. Ok. Yo. Thank you. ¿Quién se va a unir a Edith? ¿A alguno de los compañeros? Oh, thank you, Wilson. So then I will go with Carito, right? So I have Edith and Wilson. Go ahead. This apartment is great. Thanks. I love this. I will really nail some photographs. What do you need? Oh, I nail lots of the thing. There are some chairs in the kitchen, but there is it table. Oh, and there's no sofa here in the living room. And there are these chairs. There are only these lamps. So let's go shopping next weekend. Okay, good job, right? Buen trabajo, aplausos. So let's see, right? Just a little bit of work on the pronunciation. Solo un poquito de trabajo en la pronunciación, right? This one is furniture, 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 right? Furniture. Ese sería things, things. No think, ¿verdad? Porque ese es pensar. Ese sería thing. Things, things, right? This one, chairs, chairs, chairs. Este sonido de la CH es como cuando nosotros le hacemos a alguien, ¿verdad? Para que voltee a ver la persona, o que venga, ¿verdad? O que llegue al lugar donde estamos. Entonces, ese mismo sonido, ¿verdad? Es chairs,
chairs, chairs. Let's see this one, right? Next, 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 next. Another one. This one, right? Isn't a table. Entonces, eso le va a sonar como con un poquito de vibración, esta contracción. Isn't. Pero aparte de eso, lo hicieron muy bien. Felicidades. Gracias por participar, chicos. Son de valientes, ¿verdad? So I have Jenny. And who's going to join Jenny? ¿Quién se puede unir a Jenny? ¿Alguien? ¿Qué gusta unirse a Jenny? Okay, thank you, Jimmy. So, Jenny and Jimmy. Cállense, pues. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, good job. Bien hecho. So let's see, right? There's no sofa here. Here, right here. Eso es como que sonaran dos I, ¿verdad? Okay. Here, here. Mm-hmm. Muy bien. Aparte de eso, ambos lo hicieron muy bien. ¿Tengo otra participación o ya estaríamos set? Okay. Si no hay otra participación, pues le voy a pasar la lista. Hoy sí tengo en mío. Yeah. So let's see, Alvita, just talk to us, right? Ana Hernandez, Hannah, you're here. Anita? Present, teacher. Thank you, muy amable. Andrea Michelle, I guess she's not here. Nicole Ramos, Nicole, I saw your face a couple of minutes ago. You're here, right? I saw Nicole. Nicole, creo que fue la que pidió permiso, teacher. Nicole pidió permiso. Ve en WhatsApp, yo creo que ya es. De verdad. Es que como no todos tienen su nombre, ¿verdad? Entonces, it's like, I don't know. Pido permiso por motivos de salud. Nikki. Oh, sí, creo que es Nicole, ¿verdad? En este caso, como ustedes saben, ¿verdad? Yo lo lamento mucho. No tengo autorización a darles permiso, ¿verdad? Solo agradezco que me notifiquen. Pero, pues, ¿verdad? Aquí tenemos ausentismo y esperemos que la señorita pueda ver ahí. ¿Y a quién le puse la opción? Ah, Diana, you are here. Thank you for letting me know. Gracias por dejarme saber, ¿verdad? Ok, yo estoy, teacher. Aquí estoy. Ah, gracias, Diana. So I have Edita. Edita, I saw you at the beginning of the class, right? Present. Thank you. Hilma, I saw you too. Present, teacher. Thank you. Gloria, she's here. Hector is here. Thank you. Iris Crespin, Iris? Present, teacher. Thank you. Then I have Jaime is here. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto is here. David Morales is not here. Thank you. I saw you, right? Julio Cesar is here. Oh, you are here. I saw that you were saying that you were not good. So, all right. Catherine Alonso. Present, teacher. Thank you. Catherine Sandoval. Present, teacher. Thank you. Kenya is here. Present. Soraya Mancilla, por aquí la vi. Presente, Marcia Lobos. Present, teacher. Thank you. Merari Merlos. Merari, I saw your name. Yes. Presente. Thank you. Edith, she's here, right? Norma. Present, teacher.
Thank you. Here, teacher. Thank you. I have Sandra, he's here. Rebecca, she's here. Present. Thank you. Salvador Galdames, you're here? Present, teacher. Thank you. I haven't seen your face today. That's why I was wondering if you were here. Sandra Correa, Sandrita, I saw you, right? You're here. Thank you. Did see Sylvia Ramos, I saw your picture as well. You're here, right? Susan was here. Sylvia. Let's see, here is Sylvia, right? So Susan is here. I know that she's here. And Janice, thank you. Let's see, más o menos me prendo sus nombres, pues ya los pongo por acá, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Qué pasó por acá? Déjeme ver. ¿Quién? Lidia. Where are you, Lidia? Sí, soy el 18 y ahí veo que tengo una ausencia. Yo he estado todos los días. De verdad. Y por acá, sí. ¿Qué pasó ayer? ¿Sí estuvo aquí? Sí, sí, claro. Sí. Déjeme verificar ahí, como les digo, ese es el que yo llevo, pero en realidad, pues, ya el oficial es el que no vieron. El oficial es el que no vieron, sí. Y ese realmente, pues, ahí sí, yo ese no tengo control, ¿verdad? Ellos hacen la auditoría y si por algún motivo, ¿verdad? A mí se me pasa por error de dedo algo, ellos le ponen ahí el tiempo. Y marcan, ¿verdad? Tienen su marcador allí que sí, pues estuvo presente. Así que ya le corrijo por ahí, ¿verdad? El de ayer en la noche para que lo tenga. Bueno, gracias. Bien. So, since we have finished right with the attendance, let's take the last 15 minutes for this. So, the there is and there are. Andrea. Yes, I guess I have your name here, right? Sí, pero Nicole, que no me dijeron que, bueno, le voy a poner aquí la asistencia, ¿verdad? No se preocupen. Saben, si ustedes se sienten mal de salud, ¿verdad? Y realmente, pues, les impide estar en la clase, yo lo comprendo, yo lo entiendo. Justifiquémoslo ante las personas de administración, ¿verdad? Realmente yo no quiero que usted esté con fiebre acá, ¿verdad? Pero como les digo, si de mi parte fuera, créeme que yo con mucho gusto todo el tiempo, ¿verdad? Le diera lo que necesitaran, pero lastimosamente no se puede. Sí, si usted se siente mal de salud y desea entrar, ¿verdad? Because of the attendance, quiere entrar por la asistencia, pero pues va a estar escuchando, no va a participar ni nada de eso, solo dígame, el teacher, no voy a poder participar, voy a estar escuchando, no me siento bien. Y cuando le pase la asistencia, just raise your hand, ¿verdad? Solo levante su mano. Yo por eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Si realmente se sienten muy, muy mal, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues, sugerencia siempre, our health is first. Nuestra salud es primero, ¿verdad? Aunque yo sé que la razón mía, la razón de, pues, de todos es, son ustedes, pero si ya no lo tenemos a usted, ¿qué razón vamos a tener, verdad? So, health is first. La salud siempre es primero. Así que, don't worry, ya le puse por acá la attendance. No se preocupen, ¿verdad? So, let's see. We got the grammar focus, right? So, in the grammar focus, we have there is and there are. I'm gonna open up a new whiteboard for me, right? And it's not a whiteboard, right? It's a document. But I'm gonna open a new document here so we can use it as a whiteboard for there is and there are. And let's see, the light out. Okay. I'm feeling sorry that you feel bad being here, right? So, but it is what it is. So there is, let me see, there is and there are. Muy bien, vamos a tener esto,
¿verdad? Y pues traducido a nuestro buen español es aquí hay, ahí hay, ¿verdad? O tenemos en este caso, como nosotros decimos, ¿verdad? O aquí lo que tengo es... Ahí hay, ahí hay. Perdón. Bueno, sí, ¿verdad? Este sería en este caso, ¿verdad? La palabra que nosotros decimos allí hay, ¿verdad? Nosotros por lo general decimos ahí hay tres guacales, por decirlo así. Allí hay tres platos o aquí tenemos tanto, en so on. So, a nuestro español tiene muchas variantes para decir que hay algo en existencia, ¿verdad? Que algo existe ahí más su cantidad. So this one, right? Let's get started with there is, right? There is, it's gonna be for singular, right? Singular nouns only. So this one we are gonna use it just only with singular. So everything that has plural, we are gonna use it with something different, right? And it's gonna use the article of or am, right? So this one, right? Our friends, is for nouns that starts with that start with a consonant, right? And an with nouns that start with vowels, right? So this is just a little recap. So vamos a tener, ¿verdad? El there is solamente se va a utilizar para los singulares o para los singular nouns y lo vamos a utilizar acompañado de el artículo a or an. El a es para los nouns que comienzan con consonante y el an es para los nouns que comienzan con vocal. Puede que ustedes se pregunten por qué van a tener esto, an hour, ¿verdad? Porque se aparece mucho en los, dentro de los libros de gramática, etcétera, 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 cuando estamos utilizando el an. La única razón es porque aquí en esta palabra la h se queda muda, ¿verdad? Como en nuestro español y solamente suena la vocal. Entonces la regla dice que estos artículos se van a hacer acompañar ya sea de los nouns que tengan tanto la consonante física como la consonante dentro de la pronunciación. Eso es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Más adelante lo van a estudiar a profundidad cuando ya avancen en parte de fonética, ¿verdad? Por el momento tenemos que recordar que el A básicamente, ¿verdad?, es para los nombres con consonante y el AN es básicamente para los nombres con vocales, ¿verdad? Ya de ahí, any type of exception to the rule, you will see it later. Después de eso, ¿verdad?, cualquier excepción dentro de lo que es esta regla fonética, ustedes la van a ver, o gramatical, bueno, en este caso, junto con una fonética, la van a ver más adelante. So, are we fine up to this? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. So, here we have, right? Y la negación, ¿verdad? Del there's no. So, ya vamos a ver este a profundidad, el there's no. Primero vamos a hacer esos dos, ¿verdad? So, vamos a ver un poquito acerca de la estructura. So in the pattern, what you are going to have is there plus be, right? Plus the article, plus the complement, right? Plus the point. And that's it, right? There is a bed and the bedroom. Right, valga la redundancia, hay una cama en el cuarto, ¿verdad? So as you might able to see here, you have there. Va a tener usted el verbo be acompañando, ¿verdad? Que es el que se va a utilizar más que todo acá dentro de esta estructura.
y posteriormente va a tener el artículo, como tenemos bed, pues estamos utilizando a y nuestro complemento in the bedroom, ¿verdad? So, aquí después del artículo, perdónenme si ya los confundí, vamos a poner el noun, que en este caso sería bed, ¿verdad? Perdónenme ahí que me había comido el noun. I'm still hungry. Okay. So, got the noun and the complement, right? Y the point at the end. So this is will be basically, right, the structure of there is regarding to affirmative, right? Concerniente a afirmativas. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Sí. Gracias, gracias por las confirmaciones, estimado, o los perritos. They sound like if they are stressed, right? Suenan los barking, los ladridos, como si estuvieran estresados, los pobrecitos. Okay. So let's see, not, right? Plus the point and plus that. A bit tired today. Someone else tired? Saben que hoy me siento cansada. I don't know why. ¿Hay alguien más que se sienta cansadito por acá? I am tired, teacher. Eso de siempre, más. Mejor pregúntenos cuando no estamos cansados. Yeah, all right. Pero ya casi, ¿verdad? Ya casi terminamos. Sí, ¿verdad? Es bastante complicado. Bueno, creo que lo más que le cansa a uno es el tráfico, venir en el autobús. Eso sí es feo, ¿verdad? Wilson, dígame. Sí, después del artículo, ¿qué significa now? Perdóneme, ¿quieres la pregunta? Según la estructura, después del artículo, más now, ¿qué significa now? O no sé si estoy pronunciando mal. Ah, nombre. Ah, noun, okay. Nombre. Sí, los nombres son estos. La vez. Sí, sí. Sí, solo la palabra esa no la tenía pronunciada. Oh, no se preocupe, ¿verdad? Perdóneme que no le había escuchado bien, ¿verdad? Perdóneme. No, el okay. Noun es nombre. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Nombre es sustantivo, la última. En español. ¿Cómo? Nombre o sustantivo le decimos en español. Sí, correcto, ¿verdad? En nuestro buen español es el nombre sustantivo, ¿verdad? Eso sería. Dígame, Edith. Digamos en eso donde dice article, podría ser o podríamos utilizar el it, el are, el is. Se podría utilizar o solo tiene que ser así como esa vocal A. Sí, es que esos son los artículos indefinidos, así se llaman dentro de inglés. Son los artículos indefinidos. Dentro de los artículos definidos dice uno, ¿verdad? Para eso sirven. Cuando nosotros decimos hay una cama, por decirlo así, entonces esa una cama es este an, es el artículo indefinido. Y van a tener el artículo definido que es the, ¿verdad? Y este artículo definido ya se refiere a un objeto en específico. The house. ¿Cuál house? My house, right? The house. Entonces, ese artículo definido se tiene que, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Define a un objeto en particular. Estos pueden ser utilizados con cualquier objeto, con la única diferencia que en este caso, este es solo para singulares. Y este puede ser para plurales, porque usted puede decir de, déjeme ver si es así, que ya ni me acuerdo. The Peruvian, sí, estoy bien. The Peruvian mountains. Las montañas peruanas. Entonces, esto de se utiliza para la, le, los, las. Entonces es tanto plural como singular
pero es algo en particular, no es en general. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo de Peruvian Mountains, ¿cuáles otras montañas? Las peruanas, ¿verdad? No estoy hablando de las salvadoreñas, sino que de las peruanas. Y si yo quisiera decir como que montaña en general, ¿verdad? Entonces yo ya diría a mountain. ¿Cuál mountain, verdad? ¿Qué montaña? ¿Una montaña? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso es en general, ¿verdad? Cualquier país puede tener la montaña. Entonces, eso serían estos artículos, para eso se utilizan, como nosotros decimos en español, una montaña. Ah, ok, en general, las montañas, ya sabemos cuáles son. Y el the Peruvian mountains, ¿verdad? Entonces, esas serían las montañas peruanas. Yo no estoy hablando de cualquier montaña, estoy hablando directamente de Perú, ¿verdad? Entonces, that it would be like a brief explanation, right? Y eso es como una pequeña explicación. ¿Sí estamos bien o no? Yeah. Okay. So, aquí, ¿verdad? Lamento mucho si yo los meto con un poquito de términos gramaticales, pero el detalle es de que hay que aprender a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Dentro del inglés. Entonces, no podemos decir solo, es esta palabra, ¿verdad? Esta vocal, es esto, lo otro. No, sino que tienen un nombre en específico y ese nombre le va a ayudar a usted a identificar en qué parte van, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya vayan acostumbrando un poco a llamar las cosas por su nombre. Así sería. Lamento mucho si les causo confusión, pero de igual manera, pídanme la explicación y yo con mucho gusto se la voy a dar. Y aquí, como pueden ver, right, the article, you are going to have the article all of the time in the affirmative sentences and negative sentences in singular form. So in negative, as you might able to see here, I have contraction and I have the full form. We have already discussed about this. And as you might able to see, it's going to be right away after, right, the be, right? So it's going to be the not. So, como pueden observar aquí, ¿verdad? Dentro de las afirmativas, ¿verdad? Que son estas, como en las negativas, usted siempre va a tener presente el artículo. Ojo, el artículo va a estar presente solamente en la forma singular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la forma negativa, de nueva cuenta, lo que es el artículo, y como pueden ver, tengo contracción y tengo forma completa. Usted elige cómo lo va a hacer. Ya hemos discutido que este es más que todo para hablar, esto es para escribir formalmente y de igual manera va inmediatamente después del verbo be. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tenga que ver negación va inmediatamente, ya sea después del auxiliar o después del verbo, ¿verdad? Entonces siempre va a ocupar ese lugar cuando usted tenga una negación. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes. Okay. Edith, I'm going to send you some pictures. Le voy a enviar unas fotografías de lo que son los ejercicios al grupo. Y revise, vuelve a revisar. Y si tiene algún inconveniente, me avisa, por favor. Cuando terminemos la clase. Sure. Bueno, ya saben. Dígame, Julio. Puede poner un ejemplo con el artículo AN. And, ay, déjenme ver algo que yo una naranja. Tengo muy mala memoria. Amateurs. Veamos. There is some. Aquí está. There's not an amateur in the living room. Y aquí directamente ya me estoy refiriendo solo a uno de estos sofá pequeños, individuales, ¿verdad? So, así sería. Como pueden ver, si yo quiero convertir un
artículo, bueno, un artículo, perdón, un noun singular, que si yo lo tengo en plural, solamente pues le quitamos la S, de ser posible, ¿verdad? I'm sure. I'm sure. Mm-hmm. Okay. ¿Estábamos bien hasta ahí? Sí, todo claro. Todo claro. Ok. So, fíjense que ya nos queda un minutito, ¿verdad? En realidad, como yo entré un poquito antes, ya nos marca la hora. So, para el día de mañana vamos a terminar esta idea, que sería miércoles, y vamos a comenzar lo que es esto, ¿verdad? La parte de la unidad 3, que ya serían los trabajos. En la unidad 3, pues lo único fuerte que nos viene de grammar es esto, porque parte de esto ya lo cubrimos y un poco de pronunciación, ¿verdad? Entonces, realmente sería esto, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ver. So, no sé si ustedes tienen más preguntas acerca de there is and there are. No. All right, then. No, teacher, no. Okay. I don't know. None of them. Okay, not at all. So, si no hay, pues ha sido un placer tenerlos por acá, ¿verdad? Cuídense mucho. Los que están enfermitos de salud, que sigan mejor. Pasen buenas noches. And we will see us tomorrow, right? Take care, my friends. Cuídense mucho. Good night, teacher. Good night. Good night. Rest and relax, right? Good night. See you tomorrow. Yeah.